Partimos ahí en carpa, haciendo fuego, un neumático, cuestiones, y lo pasamos mal porque de repente nos llevaban para allá los pagos, después cambiaban para acá, después para allá. Porque nos habíamos puesto en una zona que era militar, una parte que era militar ahí, y claro, eso era intocable, así que llegaban los carabineros, nos sacaban, y fue bien duro esa parte, fue sumamente duro. Ahí la mujer fue, pero como la columna vertebral de todo eso que se formara. Ellas anduvieron con palas, con chuzos, los hombres miraban muy de lejos, de primera no querían irse, y ellas aperraron, entonces eso hay que resaltarlo, porque en realidad este fue el trabajo de mujeres. Nosotros ya llevamos a ver 5 años más o menos viviendo. Venimos de allá abajo de la otra toma, no sé si tiene entendido que vivíamos más abajo de la autoconstrucción, ahí a la subida, después nos trasladaron para acá para arriba. Nosotros poco menos aquí lo... Nosotros llegamos, nosotros hicimos, no había pozo, de primera con vergüenza hacíamos en bolsa, porque no teníamos baño, no había luz, a velita en la noche para poder iluminar, nada, todo eso, toda esa necesidad la hemos pasado, pero a concho. Desde que llegamos acá nosotros, o sea, ha habido harto logro, ya las mediaguas fue una gran ayuda para mucha gente, ya acá La Pampa es una de las tomas más grandes de Chile. Y yo creo que hemos ido surgiendo de a poco. A lo que empezamos, o sea, tenemos harto. Bueno, yo fui beneficiada con una mediagua. Ya yo estoy construyendo mi casa ahora, de a poquito. Ya, y mi logro es, bueno, a largo plazo, yo creo, porque de a poquito uno tiene que salir adelante y lograr terminar mi casa. Bueno, y mi sueño es... lograr levantar el centro social que tenemos. Ese es mi sueño, de lograrlo. Lograr levantar el centro social, porque ahí ya tendríamos nosotros para ayudar a los adultos mayores que trabajamos, la capilla, el comedor, una biblioteca. Entonces sería, ese es mi sueño más grande por el momento. Aquí hay juegos y hay un colegio en que estudiar. Que fuera más organizado, así que fuera más ordenado. Porque hay mucha tierra, entonces los zapatos, la ropa, todo. Yo en mi sitio prácticamente no tenía nada.